Vídeo presentado por Jet Arcade Creator Team. Muy buenas, chavales, y bienvenidos. Ya está Manigoldo en invocaciones y ya se le ha podido ver las primeras partiditas en Duelo Galáctico. Y para seros sinceros, me está gustando bastante. He visto varias alineaciones, además lo he visto que lo ha puesto Cax, que ya los chinos están empezando a ponerle al señor Manigoldo fucsia. Vale, me parece un poco aberrante, pero sí, señores, los chinos ponen fucsia a todo, hasta en la sopa. Vamos a ver la partida porque os va a gustar. Vienen en esta partida, la verdad es que las últimas unidades, las más nuevas, viene Sura Divino, viene Oneiros, viene Chagas Apuri, viene Manigoldo. Un poco vais a poderles ver en acción para que veáis sus virtudes, sus defectos. Es una partida cuanto menos interesante. La vais a ver abajo para que os suscribáis, campanita, activad todas las notificaciones. Gracias a esos miembros cardíacos. Y chavales, App Gallery de Huawei, recuerda a todo el mundo, tenéis que descargaros la App Gallery, en la descripción del vídeo están los enlaces, ponéis Región España, tenéis 15% de cashback directo de cara al banner de Sagas Apuri, el resto de días de la semana, 10%, vale, el 15% miércoles, jueves y viernes, y el resto de días 10. Aparte de eso, 18 euros al día en cupones que vais a poder canjearos. ¡Poneros cómodos que empezamos! Vale, chavales, empieza la partida y vamos a empezar a analizar y a ver un poquitillo todo, ¿vale? Eso un poco para que veáis el armado de Cosmos de este señor Manigoldo. He puesto pausa, le tiene armado con Canto de Dragón, le tiene armado con Inframundos, le tiene armado con Cosmo Legendario Escarabajo. Armado 1-4-2-5, no es que sea un Manigoldo top armado, top potente, pero bueno, un poquito os vais a poder hacer una pequeña idea de cómo está el armado de este señor, ¿vale? Yo todo lo que he visto está con el mismo armado, cambiando el Cosmo Legendario por fucsia. Deciros que fucsia quizás pueda valerle, porque aunque sí que es cierto que es una unidad que tiene una velocidad base bastante alta, como se le va a poner, o al menos en la China se le está poniendo con inframundos para aumentar considerablemente la perforación, no le va a venir mal fucsia. De todas formas, no es este el armado único. Hay otras opciones de armado que quizás le vengan interesante, ¿vale? Pero esta es una de ellas, ¿ok? Vamos a darle y vamos a empezar a arrancar la partida, ¿vale? Empieza Atena, abre los campos elíseos, el toro contraataca. Le hace bastante daño a Atena. De hecho, la ha dejado en rojo, prácticamente la ha matado. Y utiliza la timidez para esconder a Manigoldo, ¿vale? El equipo rojo esconde a Manigoldo. Chagas Apuri del equipo azul abre el campo, lanza la explosión de galaxias y ha metido daño, ¿vale? Ya se ha llevado a Atena, ya ha puesto la primera marca de manera pasiva a Oneiros cuando ha muerto Atena, que se ha desactivado de los campos elíseos. Y ahora viene Canon. Canon quiere llevarse a Chagas Apuri del equipo rojo, que de hecho casi lo mata, que de hecho lo ha matado ya. Y el Saga de Chagas Apuri del equipo rojo, como veis, súper squishy. Fijaros el daño que ha metido ahora Manigoldo con ese ataque. No es que haya hecho un porcentaje de daño muy elevado, pero ya van a empezar a activarse las marcas de fósforo que vamos viendo sobre el campo, ¿vale? Explota la era de Thanatos y ya vais viendo las bolitas, la marca de fósforo. Y a ver si somos capaces de ver cuántas marcas tiene Manigoldo. Vale, tendría 8, ¿vale? Como veis ahí encima de su cabeza viene, vemos que tiene 8 marcas. ¿Vale? Continúa la partida y vais a fijaros ahora, ¿vale? Oneiros marca de manera pasiva al Shura Divino del equipo rojo, Alon activado y se mueve Artemisa, ¿vale? Artemisa, perdón, Perséfone. Perséfone ha marcado o ha puesto la semilla sobre Alon, ¿vale? Y fijaros, ahí ha robado vida Perséfone, ¿vale? Esa es la vida que ha robado Perséfone y ese es el daño pasivo que hace Manigoldo. Fijaros, ¿eh? Fijaros el daño pasivo, que este daño va de propina. Este daño es gratuito. Fijaros, ¿eh? No es una bobada. Vale, abre los campos elíseos. El Atena del equipo rojo. Vale, pega Canon del equipo azul. Mete mucho daño. Y fijaros ahora lo que acaba de hacer Chagas Apuri, ¿vale? Satán Imperial sobre Shura Divino. Lo veis, tiene la marca de Satán Imperial Shura Divino. De hecho, lanza la explosión de galaxias después. Le pega Manigoldo. Manigoldo se le lleva. Manigoldo ha hecho... francamente, a ver si somos capaces de verlo. A ver, pegaría Manigoldo. Creo que ya ha pegado Manigoldo, no lo hemos visto. A ver, vamos a retroceder un poco. Vale, ese es el daño que ha hecho Manigoldo, ¿vale? A ver si lo vemos ahí. Fijaros, ¿eh? El daño Manigoldo. Este Manigoldo prácticamente no está subido, ¿eh? Está...
Ya habéis visto 1, 4, 2, 5, ¿vale? Un poquito para que veáis el daño que ha metido este señor. Vale, muere Saga Sapuri. Pega el Thanatos rival, va por Alon. Explota la ira de Thanatos. Se lleva Alon porque ya le había saltado el diente. Adiós, Alon. Chao, chao. Un placer verte. Pisotón del toro. Y fijaros ahora. Oneiros. Bien, Oneiros. Pega Oneiros. No hace ni daño. Por la mierda, el Fucsia. Atena juzga al canon divino del equipo azul. Y el Shura divino, como tenía la confusión, empieza a eliminar a todo su equipo. Fijaros cómo se ha volcado la partida de repente. Y ha ganado el equipo azul. Y ahora, para que veáis un poco los porcentajes de daño, me va a apartar un poquito. Como vemos, Alon no ha hecho nada de daño. Oneiros, por la parte de abajo del equipo azul, ha hecho 460.000 puntos de daño, el 22%. El toro, un 24%. El canon de Géminis del equipo azul ha hecho un 23%. El Saga Sapuri, un 18%. Pero es que si veis en el equipo rojo, habéis visto que el MVP, aun habiendo perdido el MVP, la unidad más importante de la partida ha sido Manigoldo. Con 844.000 puntos de daño, el 44% de daño del equipo, lo ha hecho Manigoldo. Un Manigoldo armado 1-4-2-5. Para que veáis, en el caso de Saga Sapuri no ha hecho daño. Thanatos, un 26% de daños. Y bueno, pues Shura Divino prácticamente un daño testimonial. Habéis visto un poco de primera mano cómo se las gasta Manigoldo, cómo se las gastan en general todas las unidades que han venido recientemente. ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuáles son los defectos? En el caso de Saga Sapuri ya vemos que tiene una vida muy bajita, dura muy poco en el terreno de juego, pero como te entre la confusión en el momento oportuno, te puede dar la partida. En el caso de Manigoldo, un Manigoldo armado muy bajito, que ha sido bastante determinante para casi alzarse con la victoria. Le ha fallado esa confusión que le ha entrado. Y en el caso de Saga de Shura Divino, pues no ha destacado en esta partida, ¿vale? En esta partida, al menos en concreto. Pues chavales, no sé, vosotros me diréis qué os ha parecido, pero a mí Manigoldo me empieza a gustar. Abajo para que suscribáis, campanita, notificaciones, gracias, miembros cardíacos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Vídeo presentado por Jet Arcade Creator Team.